Muy buenas noches. Ordinarias generales celebradas en el día de hoy. La Junta Central Electoral desea, al momento de iniciar la divulgación de resultados preliminares de estas elecciones extraordinarias generales celebradas en el día de hoy, en primer lugar, darle las gracias a Dios Todopoderoso. Dale las gracias al pueblo dominicano. Queremos felicitarlo por mantener durante todo este día una conducta cívica ejemplar. Queremos dar las gracias también a todos nuestros departamentos y al personal que con tanto esfuerzo y dedicación han hecho posible la celebración de este magno evento. Nuestro reconocimiento también a todas las juntas electorales y las OCLES en el exterior por mantener una conducta heroica y ejemplar durante todos estos días. Al Pleno de la Junta Central Electoral, por sus desvelos y largas jornadas de trabajo honesto y dedicado. Pocas veces en la historia se presenta la oportunidad para que un conglomerado social, bajo circunstancias excepcionales jamás vividas y venciendo todos los obstáculos, realice una jornada como de la que hemos sido testigos en el día de hoy, constituyéndose como un ejemplo para las Américas y el mundo del ejercicio de un derecho que consolida la igualdad y la libertad de todos los dominicanos y dominicanas. Pasamos en este momento a la divulgación de los primeros resultados preliminares, los cuales se irán actualizando permanentemente en nuestras pantallas a través de la información servida por la institución a todos los partidos políticos y a los medios de comunicación hasta el boletín final. Procedamos pues, y en pantalla tendremos el primer corte de resultados con la particularidad de que el mismo constituiría el 20% de la data y referente de todas las provincias, no menos de un 10%, a fin de que el primer corte de resultados preliminares sea representativo, razonablemente representativo del universo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del magistrado Julio César Castaños Guzmán a partir